Pasó la Maratón de Buenos Aires, pasó la 33ª edición, sí, 33 años que se corre la Maratón ya internacional de Buenos Aires. Este año fue campeonato iberoamericano. Buen clima, muy buena presencia de atletas, casi 10.500 inscriptos, más de 10.000 en la línea de largada. Si la comparamos con aquella primera edición, la del año 1974, que organizara el gran atleta Domingo Amaisón, que contó con 18 competidores, 18 hombres, sí, nada más que 18 hombres corrieron la primera edición de la Maratón de la Ciudad de Buenos Aires, estamos con un poquito más de gente, ¿no? Algo más de 10.000, insisto, estuvieron en la línea de largada. Una fiesta del atletismo, una fiesta del running. Campeonato, como dije, iberoamericano de maratón, donde una argentina, la tandilense Luján Urrutia, se clasificó para justamente esa competencia al ser subcampeona iberoamericana de maratón, clasificada para el mundial. Ni más ni menos que, insisto, una fiesta del running. Notas de color, varias para sumar. 10.000 corredores, 10.000 historias. 10.000 maneras de recorrer los 42 kilómetros y 195 metros, que como siempre decimos, se terminan con lágrimas en los ojos, porque claro, no es para cualquiera. Recibirse de maratonista es un privilegio de pocos y fueron varios los que lo hicieron este fin de semana. Este cronista tiene el lujo de conocer a un 1%, digamos, de los 10.000 que estuvieron en línea de largada. Sí, más de 100 competidores los conozco personalmente y con muchos de ellos he trotado más de una vez. Un orgullo, un privilegio que uno se puede dar. La nota de color, insisto, tal vez la dio el Colo Mastromarino, Mariano Mastromarino, el atleta de Mar del Plata, quien fue liebre de los keniatas que ganaron la prueba. Sí, durante los primeros 15 kilómetros, el que marcó el ritmo de la competencia fue Mariano Mastromarino, que llevó a que se impulsara un nuevo récord para el circuito. 2 horas, 9 minutos y 48 segundos es el nuevo récord de la Maratón de Buenos Aires, establecido como corresponde por un atleta keniata.